Feliz Mahinta nos quiere desear cada un sábado bendicionado y nos invita a volante para nos hacer una palabra de oración, invitando la presencia del Señor a Mahinta en el seminario bendicionado aquí. Nuestra reza, amante bondadoso Dios, santificata bon nomber ahora y para siempre. O Señor, avema hinta nos te aquí, da pa nos tende divo, pa nos por alabavo, pa nos por glorificavo, según e instituto cu abo a forma, hogar, riba cara de terra, o Señor, por ordo fortalece. O tata nos ta cla, pa por disfrutar de tur lo que abo tin pa nos. E nos comissava uma hinta alabando-vo, nos comissava uma hinta glorificando-vo, para sombrar para toda a nossa oportunidade de vida aqui. Danke de antemano, para forma que a avó lo fortalece nosso hogar. De nome de Cristo Jesus. Amém. Yes. Ok, bom dia, bom dia. Bueno, está esta cosa de más turdía, pero está esta cosa aquí con nosotros. Nos está convidando con así, no tanto smack. ¡Buen día, buen día! Y sí, ahora está sábado santo del Señor. Nos está contento con nos porta junto un viaje más para nos va y canta alabanza na Señor, su santo nombre. Amén. Nos está bien comenzar con nos promé cantica. Nos promé cantica, amor na casa. Tin dulzura, rondicas, ora morte existir.
Yes. Ti dulzura. Ti dulzura rondicas, si los di amor. Oh, su antolo tadi lo. Oh, su antolo tadi lo. Si los di amor. Si los di amor. Oh, con abundancia. Custima otro. Nos mester signa para nos stima otro. Ante cosa que te Señor, puede ayudarnos para hacerle. Porque nos tengo pidieta de una estima, Sean. Legami por stima, mi rumán. Nos ve cante que antigua te visa. Nostarumán, nostar miembro de gran familia. Si vos no sabes, vos te sientes en mente, vos te conoces. Ora va? Non star umano. Non star miembro di gran famiglia di Dio. E gran famiglia di Dio. E tan stata, Signore. Nos lo viva del su amor, formando
Fuente de nostur, su amor. Va. La ganosa, la va. Así oración de comunión. Así nos lo forma, es gran familia. Pasó tu Cristo de los corazones. Nos lo viva de su amor. Última vez, no estar humano, no estar humano. No estar humano, no estar humano. No estar miembro de la gran familia. Es gran familia de Dios. Cantica aquí Andy Johans escribió masha bonita mes. Dios bendicione grandemente. No siguiente cantica. Cu Cristo den familia feliz ta e casa. Bota quiere esa aquí? Con quiere. Bota quiere esa aquí? Ora Jesús ta den bo familia e familia eta uno feliz. E casa eta uno feliz. Abe nos también menciona algún nombre na con nosa tuma na porta. Y algún gente también sinta, entonces ahora vos tenés un nombre, vos tenés la lámpara para suainos, ¿ok? Nos está comiendo con Cristo, Jesús, mamá, tata, yo, y después un nombre también, ¿ok? Y a tu gente también en la vida. Bom, vamos con él. Nos tour, con Cristo, hey, hey. Con Cristo de familia. Feliz de los casos. Feliz está nos casa. Feliz está nos casa. El casa está feliz, feliz seguro. Tu Cristo. Cristo de familia. Feliz está nos casa. Feliz está nos casa. Feliz está. Ok, tu tata nando en familia. Hey. Tu tata nando en familia. Tata nando. La camila mamá, tata. La camila mamá, tata. Feliz está nos casa. Yes, yes. Boom. Feliz está nos casa. Boom, boom. Obvio. Yusi, cuyuna, cuyuna, nos turtin los likes. Feliz a los casos, feliz a los casos, feliz a los casos, cuyuna de familia. Ok, feliz a los casos. ¿Cuál es pasa el nombre? Feliz a Elvis, una Elvis está. Elvis de Elvis está. Feliz a los casos, feliz a los casos. Ok, Kenneth, Kenneth, Kenneth. Johailis, Johailis. Johailis de familia. Feliz a los cas. Feliz a los cas. Tu Rouda, Rouda. Tu Rouda de familia. Ok. Feliz a los cas. Ok. Tu dos son cas. Tu dos, eso. Ok. Jacqueline, Jacqueline. De nuevo. No sé si es falta. Feliz a los cas. De nuevo. Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline de familia, hey, hey. Feliz a nos casas, feliz a yes, nos casas, okay. Lilian, Lilian de familia.
dia. Feliz Danos Gas. Ok. Feliz Danos Gas. Juffrou Wilson, Juffrou Wilson. Juffrou Wilson, hey. Tem família. Feliz Danos Gas. Feliz Danos Gas. Com Fernando, Fernando. Com Fernando, tem família. Vem para trás aí. Feliz Danos Gas. Saiba. Feliz Danos Gas. Hey, oh, Yopo. Yopo. Yopo de família. Yopo com dinâmica no baile. Okay, what? Unos tour. Unos tour de familia. Unos tour de familia. Feliz Taekas. Feliz Taekas. Feliz Taekas. Feliz Taekas. Unos tour de familia. Unos tour de familia. Feliz Taekas. Feliz Taekas. Feliz Taekas. Un día más. Unos tour de familia. Unos tour de familia. Unos tour de familia. Casco abo den Jimmy Roman, junto con Cristo Jesús. Amén. Yes. Nos último. Me está confiando, Señor, cada día más. Me está confiando, Señor, cada día más. Me está confiando, Señor, y me por canta paz. Ey, más que cuánto problema bin, ten mi caminda. Mira, sigue y confía, Señor. Amén. Ok, van con él. Mita confiando. Mi salvación, más que
Pero nos tengo confianza, Señor. Nos tengo confianza, Señor. Él lo guía. Amén. Vamos, que es un amigo fiel. Que es amigo fiel. Amém. Meu irmão, confia em Deus. Confia, Senhor, com a boa família. Confia, Senhor, com turcos. Confie. Lá nos levanta para nós cantar nosso cantiga tema. Amém, ainda. Me dá querer, nossa, nós tura aqui cantiga tema aqui, tá? É tá basta fácil, ou não? Nossa, aqui cantiga tema? Sim? Posso botar bem um pita para o canto de cantiga? Amém, ainda aqui. Vamos lá. Nossa bini, nossa bini unto, como família nossa tenema unto, manos duna alabanza na Deus, qua manda suyo. Pastor, não tem nada mais importante, nada. E nossa condada mais importante. Que sei nossa disse, que sei nossa escolha. Da nossa decisão. Tu es un familia, feliz a nosotros.
questionava un po' per Sinta. A mim ainda, no nome de Associação de Corsol, Departamento de Rogar e Família, nós queremos um bom menino cada um presente. Me está seguro que essa que estava até durante a semana, a ordem bendita nasce a final humana. Mas a água está é cheia de bebola, se eu bem a água, tem algo preparado para a água também. Para a água, nós temos um bom programa preparado para a água, nós estamos seguros que já passa a regra que acaba para quedar conosco durante o inteiro dia. Que me laga não sinta confortável, tranquilo, toma anotação, esta coisa é praticar o que com nossa guarda do Senhor. Nosso primeiro apresentador de Aimeinta, lota pastor Carlton Hilton, aí era o senhor acaba de carro, não que guaia não, não é verdade? Se você não tem, põe uma vizinha, que se você está tem, eu vou ajudar o que carro, não que guaia não. Se aí era o senhor se Aimeinta, pastor de papel de matrimônio saudável, volve sendo a paixão de minha família. Com nossa mente, pastor Carlton Hilton. Pleasant Sabbath, everyone. Feliz sábado, Rende. We are not in malice. We are not in malice. No está malo con otro. We are friends. No está amigo, toch? So I'm going to try again. Me te por batrobe. Happy Sabbath, everyone. Feliz sábado, Rende. Ah, okay. I'm feeling a bit more comfortable. Thank you very much. Sentí que más confortable ahora. I hope you had a good night last night. Mi te espero que era noche, botate un buena noche. And you were, and you are well rested. Y botate bon sosega. And you are having a good time with the family seminar. Y botate un buen tiempo en el seminario de familia aquí. Amen. Amen. Bow your heads with me as we pray. Vamos a cabeza junto conmigo nos una palabra de oración. Gracious Father. Precioso Tata. As we come this morning again. Bueno, se bien me introbe. To speak to our marital lives, Papa, nos vida matrimonial, our dating lives, nos vida de dates, pray that you will guide me through your Holy Spirit te espero que vio Espíritu Santo lo guiame, to empower your people para empoderar bo pueblo, and to mend that which is broken y para derecha lo que está quebra, and make us whole again. Yes, nos completa, we pray in the name of Jesus. Nos recibe el nombre de Jesús. Amen. Amen. If you're married and you're happy, say, si bota, I'm casado y bota feliz, visa. If you are single and you're happy, say. Solteiro, bota feliz, bisa. If you're single and you see somebody, say. Bota solteiro, ba miro hende, bisa. If you're single but you don't want anybody, say. Bota solteiro, ba no ke new hende, all tam, right. Amen. This morning, Aimeinta, I'll be speaking to you on the subject. Papi, tema, healthy marriages. Matrimonio non saludable. Rekindle the passion. Volver l'ante passion de mo famiglia. What is passion. Que é a paixão? And so we have gone ahead to find out from the dictionary's definition. Nós vamos buscar em dicionário. And I've discovered that passion is about ardent affection. Nós temos que paixão está tocante afeição ardente. A strong like or desire for devotion. Um desejo mais forte para devoção. To some activity. Na alguma atividade. Object or concept. Objeto ou conceito. But you also have sexual desires. Sexual. And you have desire for deep passion or interest. Y deseo de un interés profundo. Now, for true passion to be expressed in marriage, pasión verdadero para expresar de matrimonio, it requires closeness. Tiene que irnos cerca de otro. Because passion cannot be expressed from afar. Pasión no puede expresar de lejos. And passion is very, very important in your relationship. Y pasión es más importante de mi relación. So this morning, even though I'm talking about passion,
I'm going to be asking for my singles to pay careful attention. Because you have the greatest opportunity than those who are married. Because you have the opportunity to choose. But those who are married are stuck. So listen carefully. Escuche cuidadosamente. Oneness. Unidad. Is required in marriage. Where the two become one. Camina dos te vira uno, and passion is necessary. Y pasión de necesario, to bring that oneness together. A trece uno y junto. So oneness and sameness is not the same. Cuando está uno y no está mezcos, no está mezcos. While you're in marriage and you are one in marriage. Ahora de matrimonio, está uno de matrimonio. You're not the same. Sin que me bota mezcos. You are different. Bota diferente. One is a male, one is a female. Un tejende hombre, un tejende mujer. And last night I spoke to you about the brain. Ayer nos estuvo hablando del cerebro. And where one side, which is the right side or the left side, is dominated by the man or the woman. Camina el banda derecha o banda derecha por el dominador de tejende mujer o tejende hombre. You are different in height. You are different in body mass. You are different in tone of voice. And so, as we talk about passion, passion is a reflection of your strong desire based on your love needs. We all have love needs. And the love needs of men are not the same as the love needs of women. So, here I'm going to give 5 basic fundamental love needs. And you will determine whether these love needs are for men or love needs for women. Number 1, affection. Do you think this is for the man or for the woman? Wonderful. Bon. Intimate conversation. Conversación íntimo. Who needs that, the man or the woman? Interesting. Interesante. Trust, total honesty, and openness. Who needs that, the man or the woman? Men, I hope you're listening. Because the women are saying, I need this. What about enough money to live comfortable? Who needs this? The man or the woman? Men, I hope you're listening. She needs money. And family commitment. Who do you think needs this? Man or woman? I'll jump over on the other side. Sexual fulfillment. Who do you think needs this? Listen, if a woman just said a while ago, woman, and she is your wife, and we men were here hearing her saying that, we envy you. Because sex is high on the agenda for us men. And we wouldn't mind if women could have that very same desire. Just like us. But we are different. What about recreational companionship? Women, did you know that this is very important to us as men? Remember when you were dating? And he invited you to go to the football game. And you were there. The car race. You were there. But sometimes after marriage, you go to your own box of satisfaction and forget that the man still needs recreational companionship. Men, am I speaking the truth? Men. What about physical attraction? This is important to us as men. And for us as men, we were attracted to you from the first time we met you. And we want you to maintain that attraction. So don't treat yourself like a broken down slippers.
In my country, we would say pop down slippers. Na mi país nos dice pop down slippers. Take care of yourself. Cuida pa bomes. Dress up yourself. Business. Smell nice. Hole douche. Wonderful hairstyle. And men must learn to say, I love that. So she can continue to do it. What about domestic support? Men. So we talk about the five fundamental basic love needs of women and the five fundamental love needs of men. But remember, we are talking about rekindling the passion. Love is a driver. Amor lo que te corre. And it is needed in your relationship. De nos relación. Psychologists. Psicólogo nan. Wrote. Askibi. On this book, Five Love Languages by Gary Chapman. De book de cinco lenguajes de amor. Psychologists have concluded. Psicólogo nan conclui. That the need to feel love is a primary human emotional need. We all need love. The dog need love. The dog need love. The cat need love. The donkey need love. We also need love. So it is a number one primary need for human beings. For love, we will climb the highest mountain. We will cross the deepest sea. We will traverse the hot, sandy desert. And endure untold hardship. Just for love. Some men will ride from one point in Curaçao on a bicycle to the other point in Curaçao to demonstrate how much he loved her when he was dating. And some men will even walk to the cemetery at 12 midnight and is not afraid of the dopey because he's in love. So when men are in love, they are dopey conquerors. All right. Without love, si amor, mountains become unclimbable. Seas uncrossable. Deserts unbearable. And hardships our plight in life. We cannot live without love. And had it not been for love, you would not have been here. Had it not been for love, you would not have gotten married. And so we thank God for the many years of togetherness in marriage. Love has brought you thus far. There were times when you never felt like you were in love. Am I speaking the truth? But love is not based on feelings. Pero amor no está basado en sentimiento. It's not every day you wake up, you feel like you love chicken. It's not every day you get up, you feel like you love planting. It's not every day you wake up, you feel like you want to get out of bed. But you must not allow your marriage to be based on feelings. It is a principle. So for those who are celebrating their anniversary today, we want to commend you. 10 years in marriage, can I see your hands? 20 years in marriage, can I see your hands? 1 year in marriage? Still on honeymoon. Love has brought you thus far. Child psychologist affirm that every child has a certain basic emotional needs that must be met if he is going to be emotionally stable. Emotional stability is very important, singles, before you get into marriage. Because if you're not emotionally stable, hurt people are liable of hurting other people. And even though we are not perfect,
We need to ensure that there's emotional stability as much as possible. Among the emotional needs, none is more basic than the need for love and affection. The need to sense that he or she belongs and is wanted. Can you imagine you are married and you don't feel as if you are wanted in the marriage? It's a sign that passion is fading. With an adequate supply of affection, without that love, sin amor, he or she will become emotionally and socially retarded. Le vira retarda emocionalmente y socialmente. In other words, a lot of persons enter into marriage de otra palabra, persona está entrando en matrimonio that are emotionally and socially retarded. Cuta bobo emocional y socialmente. Because they never had a perfect beginning growing up. Paso man, no, comienza bon. And when they get into marriage, y ahora con en casa, they are trying their best to love their partner. Nantase mejor posible pa stima nan partner. To be kind. Pa ta cariñoso. To be understanding. Pa comprende otro. And even though they are emotionally and socially retarded, y mas que con anta retarda emocionalmente, they expect that when they are trying their best, nantaspera corantase nan they must be appreciated. Na me se waru apresia. We are not perfect. No somos tan perfecto. And you can have two sinners. Y bueno, pueden dos soltero. Underneath the same roof. Dos pecador, and expect everything to be perfect. Y espera tu cosa para perfecto. It will not work. El no traja. Marriage is an investment. Matrimonio es una inversión. Just like the bank. Es como el banco. We don't put money in the bank and not expecting to have a return. And when you enter into marriage, you have expectations. And those expectations, singles, must be verbalized before you say, I do. So when you verbalize these expectations, I know you are expecting a return. People would not get married if there will not be any sex. The men and the women are saying amen. A few years ago, I was on my veranda at home. And I heard someone screaming out, help! You damn me! Help! You damn me! So I was wondering what was happening. And little me, I'm chiquito aquí, decided to go and investigate. Aba investiga. Because the noise was coming from my neighbor's house. Paso, bochisa for the casa mi vecina. I had just moved in that community. Magis, ta warm of rise by enam. And I discovered there were two elderly lovers. The man was 93. And the woman was 83. They have just gotten married for 6 months. And they entered marriage for different things. So I intervened and I said, what is happening? And she said, Pastor, this man is a thug. Thug, bad man. Malo, see? Malvado, see? Yes. And I said, what do you mean? She said, Pastor, look at me. The pastor whack me. I am 83. 83 I'm eating. And every day this man wants sex. Sex and I never get married for that. And then I said, my brother, what happened? He said, Pastor, she is cold as ice. So he got married for sex at 93. But she got married for companionship. They never verbalized their needs before wedding.
So here we go. Intimacy and love is a need. Intimidad y amor son necesidad. At the heart of mankind's existence, la existencia de ser humano, there is a desire to be in an intimate relationship with one another. Tengo un deseo para tener una relación íntima un con otro. And God has designed marriage y Dios designa matrimonio to fulfill that intimate love need. Para cumplir que necesidad íntima aquí de amor. So here we go. As a child desires love, this love need follows into adulthood. And so love is needed before you fall into it. Sometimes we go into marriages to get it. But you must enter into marriage to give it. That is why you must have it before you fall into it. That you can have healthy relationships. A man once said, what good is the house? The cars? The place at the beach? Or any of the rest of it if my wife doesn't love me? What he was really saying is, more than anything that I need in life, I want my wife to love me. Amen? Amen. So love is very important. Material things are not replacement for human emotional love. Cosa material no te reemplaza amor humano ni emocional. A wife says, un casado dice, he ignores me all day long mi casa te ignora mi inter día, and then wants to jump in bed with me. Después que bula de en cama junto conmigo. And I hate it. Mi no guste cosa. What she's actually saying, lo que está pensando de verdad, is not that she hates sex, lo que está odia sex, but she is desperately in need of emotional love. Pero tiene ser de amor emocional. All right. So here we go. Last night I brought this text to you from 1 Peter 3 and verse 7. Peter says, likewise, you husbands, dwell with them, speaking to the wives, according to knowledge. And husbands must give honor to their wives. Oftentimes, attraction goes beyond the physical. Attraction va más allá con lo que está físico. It involves personality type. Está involucrado temperamento, personalidad. Or what we call temperament. Lo que se llama temperamento. Which pulls people together like a magnet. Cuando la gente junto manera un magnet. So even though the woman may say, quizás es mujer por visa, I want a tall, de que un de alto, dark, con oscuro, handsome guy. Douche. She needs more than that in marriage. Because people are attracted to your personality more than your outward appearance. Why do you think some people are naturally attracted to some people? For those of you who are married, and remember when you were younger, try to reflect on the persons you have dated. And probably you may have dated 2-3 times before you got married to your spouse. Have you ever stopped to think about your personality? Are you realizing that the possibility lies that you, when you compare all of them, they were almost of the same kind of personality? It means that you are attracted to a personality type. Last Wednesday, I shared with you that a man went to the council to get divorced. He had divorced 4 times and is about to get divorced again and plan to get remarried, no doubt. So the counselor asked him, tell me a little about your previous wives. Tell me a little as to what they were like. And then he started to describe. And then the counselor asked him, tell me a little about your wife. Is she different from the others based on what you have described? And he said no.
And then he recognized that he is attracted to a type of personality. And if he had divorced his wife, he would get married to another woman just like her, and no doubt ending another divorce again. Because we are attracted to the strengths in people, but in all of us there are weaknesses that are coming over with the strength. And the weakness is what we don't like, and that is why we argue. But Paul encourages us to focus on the strength more than on the weaknesses. So what sort of things are lovely? What sort of things are kind? What sort of things are noble? We are to think on these things. All right. So here I want to share with you briefly, as my time running, I have 11 minutes. To talk about having a knowledge of temperament. Now, there are four types of temperament, and they are known as the sanguine, the phlegmatic, the choleric, and the melancholy. All of us who are inside this room will find ourselves in one of these categories and a little of the other type of temperament. So one strong side and a little weak side. So I'm going to share with you the sanguine, and I may be describing your husband or your wife. But if you identify your husband or your wife, don't put up your hands. The sanguine, who are they? They are lively. Before you see them, you hear them. When they are in the room, everybody knows that they are there. They are very optimistic. And they can conquer everything, have no fear. They are buoyant. They are carefree. Nothing bothers them. Even in the midst of problems, they are just happy-go-lucky. And that annoys their partner. They talk a lot. And you know what? They forgive and forget easily. Because they talk so much, they forgot what they have just said or committed themselves to. Your husband is like that? Your wife is like that? Don't put up your hands. Because you need to go home tonight. But with the strengths, they are weaknesses. What are the weaknesses? They are poor listeners. They talk so much they have no time to hear others. They are easily bored. So they wanted to keep on talking. But if you are of another personality, you can't take too much talking. And they sometimes get bored because you don't want to talk. And sometimes they try to find somebody else to talk with. But can I tell you, two sanguines cannot live together because they're going to be competing to talk. They are impulsive. They are just sporadic. Not spontan. So they buy what they never planned to buy. And they go where they never planned to go. They want to go on a date tonight. But they never planned for it in the week. There's no budget for it. And they want things to happen spontaneously. Very impulsive. Sanguines talk and they think afterwards. They expect others to forgive and to forget easily, just like them. Do you know anybody who's like that? Not your husband, though. All right.
So I may just describe the sanguine. ¿Me describe sanguíneo? This is the choleric. Sacte colérico. These are their strengths. Sacte la parte fuerte. They love to lead and to take charge. Me gusta guía y tomo encargo. Do you know anybody like that? ¿Por qué se llama así? They are commanding. Tanta mandón. They are problem solvers. Quiero resolver problema. They are adventurous and cannot sit still. Nanta aventuro. They tell you what is on their minds. And sometimes they don't even care how you feel who's listening. Do you know anybody who's like that? I praise not your spouse. What about the weaknesses? They are blunt. Insensitive. They are quick-tempered. They are the first to go into malice. They are moody. And they get angry easily. And they self is first. And it's not that they don't care about you, but it is because of their temporary type. They are committed though in their relationship. And they have difficulties expressing their emotions. So a choleric will get married. Un colérico lo casa. And every night they go to bed. Ready for romance. Clapa romance. In their jacket suit. Then bachi. And their jeans pants. In jeans. Because they don't love to express their emotions. Pasan no gusta expresar ng emosyon. Are we together? ¿No se comprende? What about the phlegmatic? ¿Qué es el phlegmático? Their strength. Parte fuerte, ¿no? Patient people. ¿Tiene copy paciencia? Do you know anybody who's like that? Very patient. ¿Copy paciencia? Very patient. You know anybody like that? ¿Paciencia? ¿Os concede sina? They are peacemakers. ¿No están gusta así paz? Women, don't you want peacemakers? Mujeres, ¿no están queriendo no gusta así paz? Women, do you need peacemakers? ¿Tiene mujeres, ¿no están queriendo no gusta así paz? Easy to get along with. Compromise for peace sake. And they are great listeners. They don't talk much, but they are good with listening. And while they have strengths, the sanguines are attracted to these kind of people. Because they believe that they have leadership skills and will take charge of the relationship and lead it forward. Because the sanguines are chatterbox and the phlegmatics are great listeners. So while they love each other, weaknesses are coming over. The phlegmatic are also diplomatic. They know how to get out of situations. They know how to process things. Because they are diplomatic. But they are weaknesses. They can be very stubborn. When they hold on to a point, they will not let go. And this is a problem for the sanguine. Because the sanguine feels like he's losing a battle. And the phlegmatic not letting go from their position. And the phlegmatic not letting go from their position. And here comes the problem. They are gentle and quiet, which is a strength, yes. But sometimes they appear to be lazy. Nothing bothers them. Nada te molestia, no. The sanguine want to go. El sanguíneo que va adelante. But the phlegmatic want to relax. Pero el phlegmático quiere relajar. He wants to make a decision as a sanguine. Como sanguíneo que toma una decisión. But the phlegmatic saying, hold on a minute. Pero el phlegmático dice, guarda un rato. No, they start having problems. Ahora te comienza a tener problemas. And challenge because of personality clashes. Desafía porque son de diferente clase. They lack balance and they are possessive. Nothing falta de balance and possessivo. Because they are so possessive. And the sanguine love to have friends and meet people and socialize. When a sanguine marries to a phlegmatic, the phlegmatic start having problems with jealousy.
É flemático, também tem a luz. Because they are possessive. Porque são possessivo. Am I making sense? Você anda compreender? Hard to make up their minds. Duro, difícil para decidir. They want a pipe. Tanto um pipa. Or a facet. Or a hose. Pipa, sim. And they have options between three things, and it's difficult to make up their minds. These are the phlegmatic. And they don't like to take risk. Because they're so analytic, they assess every single thing. But the sanguine or the choleric don't like it because they want to go. And it can become a problem. Finally, the melancholy, their strengths. They are reserved. They are analytical. Analitico. They are sensitive. Sensitivo. They are good listeners. Escucha bon. And sometimes the melancholy is so sensitive hombre melancólico está sensitivo that you may have to write what you're going to say to them. And because they are so sensitive, you have to be editing and editing what you write. And when you think about how this may offend them, and you start editing and deleting, the paper becomes blank. And you have nothing to say. So the melancholy also have weaknesses. So while they are good listeners, they are moody and sometimes look depressed. And they do not forgive easily. They hold on to things. They are very private. And they also make decisions slowly. So we talk a little about the second temperament. And we have discovered that the person like the choleric who love to lead and take charge and solve people's problem may be attracted to the melancholy because they think that if I get in your life I can help you with your mood swings. I can make you happier. I can help you to solve your problems. But sometimes it becomes a problem down the road. Durante vida está vir problema. Because the choleric need a little happiness too. Porque o colérico também necessita. Enjoy solving the problems. Enjoy helping from your mood swings. You double the more base. But he need a little love also. Para também necessita de amor. So here I close this morning. Me está ser a momento. Which personality type are you? Qual personalidade abotim? Remember, you cannot change your partner. Corre bom não cambia o partner. But you can change yourself. Pero vou cambiar bom mesmo. You can develop tolerance because of knowledge. And the more knowledge you have of the different types of temperament or personality, the more you can learn to be more patient and understanding toward your spouse. And for those who are single and are searching for a right partner, if you can understand your personality type, si vos podés comprender vos personalidad, then it will help you to choose a type of partner, un tipo de partner and understanding y de comprendimiento, that with the strengths that you're attracted to, the weaknesses are coming over. May God bless you. Thank you. Bon dia, Turende. I know you want to get a laugh, but I'm going to say, bon dia, dos bia, bon noche, dos bia, tres bia, no? Bon dia, Turende. Hey, great. Bon, Leo. Mate, no gusta, Leo. Aha. Bueno, mite, aveme inta trobe, con un video, pa vos por mira. Ando promeco, nam pasa el video aquí. Mi chiedo una explicación chiquita, si ne chiedi che il video sta contenendo. Nel video che potete mirare un'intervista con un'altra persona, un'altra persona, una pregunta a alguna persona, no? Anto, un'altra persona pregunta a due persone nel mese un momento, e sono da contestare, e poi l'altro da contestare.
Anto, e pregunta ta, anto mi kebo botame pensiawe me inta, eventjes. Si bo por a pidi un deseo, kiko ese lo tata? Wame se viso no ende, dispense eva de momente bosoku boso. Kiko botin hopi hopi gana di je, of kiko ta algo bota bisa, e, bose kosa kita mi deseo, kwa ki mi ke? Pense un rato así. De video que puedo ver, cuando te veas, me son preguntas a alguna persona. Anto, cuando te veas, y pregunta aquí, na un persona que está con buen de salud, está cumpliendo su deber en la liturgia. Anto, cuando te veas, me son preguntas aquí, na un gente que no está buen de salud. Va a ser exacto un cáncer paciente. Ando bang waki con ando ve contestar. Atención pe video. Lo que me hace más feliz es pasarlo bien con mis amigos y estar con mi familia. Es pasarlo bien con mis amigos y estar con mi familia. Si tuviera que pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. Que mi hija pudiera tener una vida normal. Lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues, con mis cuatro hijas y mi marido, cosa que casi nunca puedo hacer. Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedades. Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se hallara la cura para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que a veces se nos olvida el valor que tienen, pero a veces se nos olvida el valor. Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir al paseo yo sola y el poder disfrutar de las lindas flores. Lo que más feliz me hace ahora mismo es lo que más mira a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo lucha. Por salir adelante, por vivir. Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar. Lo que me hace más feliz es poder que me toque el aire en la cara. Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia y... Me llamo Monse, tengo 38 años y lo que hago es... hace 14 años tuve leucemia. Y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia. Y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella. Me llamo Nuria, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO, vivo en Madrid y tengo unos tres sarcomas en la derecha. Es cáncer de hueso. Hace 2 años y medio me diagnosticaron leucemia. Me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médula. Me llamo Alba, tengo 18 años, tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y
estoy en segundo de bachillerato. Tengo dos hijas operadas de una de un tumor de Wilms y otra de le han hecho un trasplante de médula. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer. Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia. Pero mi casa me pregunta, Thor, ahora me apuntaba que deseo yo tengo. Yo también su deseo estaba de enriquecer de persona que está sinta na e banda links o banda rex de abo. O bebé de vida no está preocupado con roupa y cosa con eigenlijk nota assina de valor. E desejo não o bebia com nós tem, se nós por a compreender of mira vida, den e wo nan of ku e wo nan, de tipo de ende nan ku ta sofrendo, tipo de ende nan ku no tem doctor ta visa nan tem o pi aya mas de vida, ende nan malu. O desejo lá que era mesmo um cos. Tem vida, hope, bia, não está overlook, não está take for granted, é coisa simples de vida. Hope, bia, bota pensar, me tem gana, você me tem gana, um carro, um auto, me quer vai viajar, me quer vai, acaba, me estudia, me quer citar. Caminha, tem um rende, seu desejo está simplesmente tem suficiente força pecana de natureza. Então, a botim é a habilidade de se tu recosna aqui, tu dia de novo. Pero bom, não está nem ri para mês. Mas não está sina ocupar, murmurando, quejando, pensando, preocupando com o recosna conosco, não tem. A me inta, banta mais agradecido para lo qual si nos tem. Banta mais agradecido para vida. Banta mais agradecido pe hecho con nos por lanta me inta. Ta mais agradecido pe hecho con popora bini aqui den ave para vos escucha e mensaje aqui. Con tu reflexión pa mi tambe. Agora, pastora, na meu vídeo que me diz, uau! O pibia, bonta, para que tu não é tipo de coisa aqui? Bang, laga-nos está mais agradecido, laga-nos valora a vida mais tanto. E sem que me han como tigo, visa, e você sabe, tem par de desejos aqui comigo que cumpri com o meu, que é coisa aqui, it's okay. Pero bang, laga-nos valora mais tanto, é coisa simples de vida. Passou, tem gente, é desejo de mais grande, o simple nang e. Anto nos kuting nang, nos meste gratis, Señor, pa ese nang. A pesar kuting ora kostang no tabay bong, a pesar kuting ora kostang tabay manebo ke, bo ting hopi deseo, ting hopi kostang kutabay robes padre chirato-rato, simi, tambe ta pasa de nos tur. Pero ban purba ta mas gradecido na e kostang ku sinos ting, e kostang simple de nos pida.
Thank you for your attention. Buen día. Buen sábado. Que vídeo, hein? Hope touching. Em verdade, em verdade, nossa mira lo importante of nossa logra capta que coisa importante ora que lá me diz do nabo ideia, por exemplo, você pensa que vai em Miami de aluno ou outra importante of tal coisa que eu tenho que comprar, é importante, não é verdade? Auto ou whatever, super importante para nós, normal. Pero va con el panorama de camino. El doctor te belbo y sabes que tiene un cáncer y tiene dos semanas. Va a trabajar a tarde para cancelar. Bula Miami para cancelar. Compra auto y compra para cancelar. Pero para turcos, de repente te para con una noticia sin eso. Entonces, ¿qué te viene importante? Que da casco voy a casar. Y a una voy a un paso último momento. ¿Verdad? Mesora e cosco realmente da relevante, desse tap, pop, pop, para nos mirar quão importante a família está, quão importante a gente não está, com a nossa estima está. É verdade? Ok, agora me entra, nós vamos para a periba inteligência relacional. Para largo tempo, especialista na habilidade trata na raia e kern, e núcleo, e essência, e de com de problema na relacional. Ok? Então, aguardo assim, hope investigação, especialista na que de diferente perspectiva, de com uma relação de comissão com emoção e etacaba de mita matabo, com ela se sale de mi duci, mi stimavo, e vira mi rechi, mi ta chi, bravo, boca, pavo. Ok? Con questo cambio di mi che casa cubo, na vira un divorzio, un cambio assi na grandi. Anto di con, non si tratta na studia e sa che, e a llega, non si llega a una certa conclusione come che share cubo stan awe. La gente mi sa se ne chiede, ti inviate e ti dice, ah no, lo che ti passa è che la gente non ha, con la freia o con la casa, non ha un buon test di compatibilità. Anche per sé, non ha un match, eccetera, eccetera. E così noi non abbiamo un tipo di ragione, esplicazione, buona, di come è quello che costa mai male. Sin embargo, la gente pone se ne chiede, se vuoi una nota, non si riparà a hobby via un gente sta assina innamora nel principio. Ok? Innamora, ed è felice, ed è contento, ed è pensato, maia e persona. Sin embargo, después di un par di tempo, potete puntare di persona, toh e persona, e non ha risultato di ta, e gente con ella, verba. Ed è pensato, well, essa che si sta the one, è un che può deliver, che può essere felice, depois de um par de anos, o resultado toco e não toco e não o resultado está feliz. Of produzir felicidade de movida. Tinha gente que dizia, well, all you need is love. Na verdade, a cantiga, all you need is love. Dan, 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 dan. Na verdade, se tem amor, então nós temos seguro que o custo vai bom. 98% de gente na altar está seguro, seguro, quando estima outro,
Y toc, está bien malo. Dice, bueno, dije, con anto cuata el problema. Tengo un par de gente que dice, bueno, vos a, mi ta quiere que el secreto está, la gente no está un believer, no está un creyente. Si me lo haya un creyente, sí, entonces ahora me lo viva feliz, tan malo, 33, 41%, 46%, un par de caminos de gente que está creyente, también la vida está bien malo. Ahora vos dices, bueno, ¿qué es la esencia? La esencia. Y ahora que el buen hábito de descubrir no es suficiente profesar de te estima a otro, de visa que te estima a otro, ¿ok? No es suficiente tampoco el si botaña un match supuestamente perfecto. No es suficiente tampoco que el hombre visaba que está estimado, tiene punto que casa cubo. Está sumamente importante para un gente tener lo que no se llama inteligencia relacional para e relación por ti éxito. Ahora lo voy a visa inteligencia relacional di con cuarta es razón por cual inteligencia relacional es importante. Gente está casa con gente con una visa con una estima está acaba mal. Esta vuelve casa a trove con un de dos personas, ¿ok? Esta vuelve acaba mal. Di con pasó un tocante di mi estimabo so, sino gente me dice inteligencia relacional, anto gente me dice por también dominar cierta competencia. Di cierto costo como me dice por competencia, esta habilidad, no costo como me dice por. Si vos no por dan, no importa cuánto vos están profesando de estima otro, y te enviaste hasta vos aquí es un gente que está creyente, toc, y costa enviada, acaba malo. Pasó una banda de está creyente también, no se me sentí lo que no se llama competencia nan, competencia nan relacional. Ese es lo que no se ve, papi, un tiki DJ Awe Main. Dios nos tiene este de ti, inteligencia relacional. Entonces, no se ve, Kiko Ángel, esta inteligencia relacional. Nos ajaña con gente que tiene inteligencia relacional, su relación está dura, más tanto que gente que no tiene inteligencia relacional. La relación te envía hace 10, 15, no está feliz, no está contento, pero sombra inteligencia relacional está cubrir cierta área, está revelado que tiene cierta área nan, que si no hay área nan, aquí costa va malo, seguro, de en casi tu cultura, no se ve igual que ave mejín. Inteligencia relacional está ahora con un género posee la habilidad de nutrir una relación, mantener una relación saludable y apasionada más allá de la fase inicial. ¿Qué me dice? Y gente, la verdad es por mi fase inicial, tú estás contento, tú estás dulce con otro, pero hoy ya en la fase de fase, ahora que la relación digo, va de dos fases, fase más avanzada, botá en que costa comienza a caer de otro. Ahora, la nos vamos a ver, Kiko está encerrado en tu inteligencia relacional. Cuata es costa en que me esté sano, y una vez que me esté sano, nos hagamos seguro que la relación está vira una relación durable, está vira una relación que está aguanta, está vira una relación que está así 20, 30 años casada y 50 años casada mes, ¿ok? Kiko está en ser aquí este elemento nanku inteligencia relacional mesetín. Y gente nanku tiene inteligencia relacional, Kiko nampor, ¿right? No se ve igual que ovo. Número uno, es promesas con un gente que tiene inteligencia relacional por ta of sata esa es meta de matrimonio. Amen. Ahora voy a poner Kiko ta meta de matrimonio, esa Kiko ta meta de un matrimonio. Desde el cuadro esa esta manera compás, ¿vos sabés? Compás te muestra la una norte ta, mes un costa ambe esa es meta ta importante. Si vos no sa es meta, vos no por alcanzar es meta de matrimonio. Alright? La cami dona un ejemplo. Meta de matrimonio para extraño que te parece está perfección, desarrollo de carácter de gente. Vos no end product ahora que vos casa, sino casamiento lo crea escenario para perfección de carácter. Ahora, si vos no sabes como un día meta tan importante de matrimonio, ahora que clash viene de relación, ¿qué vos que hace?
You want out, porque no, me está claro, no se play, está cada vez, yo quiero, lugar que no saco, y este derechamiento de carácter está donde emita en el matrimonio. De cómo, por ejemplo, ahora el matrimonio, ahora que el carácter transforma, cambia, right? Ahora que el carácter transforma y cambia, y ahora que está feliz, por ejemplo, ahora no se descubre, tiene una relación entre felicidad y gente con buen carácter. Toma nota. Gente nan infeliz, gente nan con mal carácter. Esta pleita que es vizinha adelante es un pleito. Que es vizinha para atrás es un pleito. Na escola es un pleito que es fraude. En iglesia es un pleito. Na trabalho es un pleito. Para sombra es un problema de carácter. Ok, tú dices, tú rende na Corsó, aquí está malo, que te va a Holanda. Ahora llega a Holanda, también, mesmo cosa. Está en el problema que es vizinha adelante. Tú dices, no, que es aquí, me está claro, Europa, me está sale, me va a ir en latino. En latino no me duche, ¿no? Anda para español, mi amor, ven acá. Está en el también, está en el mesmo cosa. ¿No es verdad? Pasó, el problema no está en gente en la ronda hoy, sino está un problema que tiene de carácter. Tal vez ahí no se dice, hoy vivía gente mester de cambio, no de pareja, sino cambio de carácter. Una vez que cambia de carácter, que lo transforma, lo voy a disfrutar de una mejor relación. Y dice, para mí, que introducir, ¿cómo importante está? ¿Cómo importante está para vos? ¿Cuánto es meta? Entonces, ahora que el pleitamiento surge, me explico un poquito más, aquí ahora voy a llegar al número uno. Ora que o pleitamento surge, me saco exacta parte de inter e cosco que vai riba nos na cambio, na transformação. E uma vez meu carácter cambia, uau, me pode viva que casaki, me pode viva que outro moena, me pode viva que outro humble, me pode viva que tu render rondo em mim para sombra, meu carácter a cambia e me pode envolver me mês e sali bom que tu render. Então, ora me dá sali bom que tu render, me dá feliz com um auto chiquito, com um casa grande, me dá feliz na Aruba, Boneiro, Corsó, boy, um palo, you name it, me dá feliz para sombra, meu carácter está a cambiar, me dá clash com ninguém. Ele diz, elemento que engende não que tem inteligência relacional sata, não sabe como nutre uma relação. Que me ora que relação começa com yen de emoção, com me doce, coração tá bate, mira aqui, é mento, com pra mim de chocolate, com mim, que me vou guardar para mim, rabo, com o telefone, mané, que já, minha história me tá contestar, ok? Isso aí tá bom, no início, pero de como isso cambia depois? Para sombra, não tá suficiente tá enamorar. Hopibia no está enamorada, pero no se consigue estar enamorada. Entonces, el único de inteligencia relacional te queda corda. Ah, me es un cosco e relación a comenzar inicialmente. Que tú eres amor, que tú eres cosna, que tú eres piropo, que tú eres cosna bonita, que tú eres cosna bonita. Así me digo, continúa, si me que sigue sinti e sensación y e cosna agradable. Entonces, me sigue así. Entonces, ahora me sigue así. Obviamente, vamos seguir experimentar. Sumamente importante para nós, é importante para nós nutrir uma relação. A relação pode passar de fase inicial, você sabe como pode ser a primeira, a terceira, a quarta classe? Passa de fase inicial, vai na fase que se chama a fase da mais demandante. Depois de um ano, depois de dois anos, você tem destreza, você tem skills, você tem habilidade para a relação por dura. Ok? E de três, nessa fase na relação te passa dor de jeito. Então, você tem que preparar também para a fase na relação te passa dor de jeito. Ok? Por isso, você pensa, ah, é um yuta great. Não é verdade? Nossa casa, se não nossa casa, e há dois anos, nós temos que ir um yuta. Pero se você não sabe o matrimônio de passador de fase, e você se preparar para cada um de fase, é uma coisa de surpresa. Passou um elemento mês de, por exemplo, de raiamento em Utah, que agora você vai ganhar, você vai dar o pressuposto para o que você trata gasto, está subindo entre 5% para 20%. É o budget, que é parte do budget, sem conta, tempo. Ok? Se chama triangulação. Então, no momento que me está dando uma amiga satura de tempo, agora não se vira 3, 2 e 8 horas que me tinha, então eu vou dividir a ordem em 3. Vou ter que ter atenção mais. Me está sempre chamando como eu digo, ok? Então, é extremamente importante para você satura isso aqui, não é para mim, para você ir para cada um, você zoom para cada um disso aqui, alright? Também vou começar com para manejar a família. Não está em nós com gente que chega e diz assim,
Mi partner no tiene tiempo para mí. Y gente que tiene inteligencia relacional tiene habilidad de por compartir rol nan, lo que aguardo para durante este maqui, y por schedule actividad nan, y por hinco itinerario de otro que tu gente está haya atención. Anto e relación está bien, bon, porque e tiene tiempo para suegra, para sola regla, e tiene tiempo para mantener casa, para echar pera, así que se torna para sombra, ella planifique, e tiene tiempo para housework, para sombra, ella planifique, e tiene tiempo para ayuda a su partner, para sombra, ella planifique. Prácticamente hay gente que sabe que lo que no se llama family management, ¿ok? Entonces, tiene skills, y no tiene de una circunstancia o situación que me tiene tiempo para yo, me tiene tiempo para casar, me tiene tiempo. No, hay gente que tiene inteligencia relacional, sabe de manejo de familia y family management. Y sabe también de lo que mi compañero acaba de decir hoy: manejo de diferencia de personalidad. Nuestra casa con gente diferente, gente distinta. Es más, Dios te invita a poner de nos camina. Para sombra, Dios está laga con nos partner, te envía a ti net y costan que nos falta. Pero te envía a nos a pensar que, para sombra, su personalidad y su género de diferente forma de su dimi está defectuoso. Y me dice, también mi. Luego, no. Te envía a Dios te laga, bo partner, te tur y costan que bo falta para vos complementar otro. ¿Ok? Entonces, mi partner, mi casate mi mundo, que costan que mi falta. Y a mí también el mundo que cuesta que es falta, tanto de personalidad como también de género. ¿Alright? Mi compañero papi dice, sí. Entonces, hay gente que tiene inteligencia relacional que comprende diferencia. Y en la sombra, un otro gente está diferente, ya está pensando que gente está defectuoso. ¿Alright? También tiene por comunicar efectivamente. ¿Qué nos quiere comunicar efectivamente? Su, en su papiá, su diálogo y no te acaba de pleito. Vos tenés gente de manera recurrente tu cos y tu vía y que te acaba de pleito sin solución. Esa es la gente que no tiene inteligencia relacional. Gente que tiene inteligencia relacional es gente que tiene habilidad de comunicar efectivo, que es tu vía conversación, te duche y te acaba, si tiene cualquier cosa, y te acaba con una solución. Y gente que tiene inteligencia relacional. Cada uno de las áreas que me menciona aquí. Entonces, área arriba, qua, conflicto, tabini, si vos no sabes cómo manejar. ¿Ok? Entonces, un gente tabini, me dice que va. Mira, claro, que es aquí. Pasó, es un hipócrita. Esto está sacando tiempo para mí, así que cosa está andando. Ah, ma que ahorita coge mi bebé, ahora con mi casa. Pero a walking de una hora en el tiempo. Esto está, esto está, esto está, no tiene tiempo. ¿De verdad? Entonces, esta queja. Pero hoy vivía ahora con los tres, back, by, walk, tiempo, y voy a mirar, ah, un tan malo en gente está, si no, no, no tiene habilidad, y no tiene, no está, pero tiene habilidad de por cinta. Traja un schedule, compartir responsabilidad. Pone diferentes departamentos en qué día y qué hora, de manera que cada cosa haya su atención. Eso que no está papi un tigre en cuanto a 16. Right? Entonces, cada uno de parte en aquí está más importante. 12 competencias de lo que está encerrado en inteligencia relacional. Inteligencia relacional está encerrada por y por manejar diferencias de género, me avisa. Pero también genera características de familia saludable. ¿Cómo puede haber una familia saludable si no sabe qué es su característica? ¿Ok? ¿Cómo se sabe qué es la característica de una familia saludable? Para saber qué es el factor de riesgo. Entonces, ahora, ¿qué es aquí? Ahora, ¿qué es un afslag? Un hanchi robés. ¿Por qué me dice? Un gente está en casa. Y no te comprende de con cos no te duche de manera antes. ¿Ok? Pero para que tú, con un día característica de familia no saludable, ¿tá? Con nan te traja, agenda, prioriza, tiempo para nan y nan relación. Entonces, un te extraño, porque no tiene un día característica de familia saludable que te saca tiempo, habilidad de traja, tiempo para tu partner. Pensé, esta cara con boca y chuchu. ¿No era? Boca largo, ribabo. Pensé, bo you, por ejemplo, te busca para 30 gang, porque no tiene tiempo, ¿verdad?
pasamos por no lo logra hay a tiempo, entonces tiene un desbalance de mi familia. Mientras me explica a mí mismo. Pese a esto, sumamente importante ahora es para un gente saber cómo manejar su familia y cómo trabajar tiempo. Entonces, esa es una característica de la familia saludable. La familia saludable sabe y siempre trae tiempo para su partner, para priorizar de cuadro y no se siente en estima y no se siente en más dulce en la relación. ¿Vale? Así, la familia saludable tiene varias características. Bom mestre sa quarta e característica lan pai ora e bo família tambe sa hunda mek ante ora e bobo bisa aqui nama com um afslag robes aqui nama com um anti estranho aqui então me digo bem back ok então me casar tem boqui chu chu don aqui dentro ainda tá in não tá feliz ok lagami com isso a schedule lagami com isso a agenda tempo pa mi relação ante ora me com isso assim pa mensora me tem com isso a reparar com maneira tá para costa para inicialmente mi partner a word feliz mi partner tá contente bom também inteligência relacional tá en será buen manejo financiero que no te produce estrés de familia. Que meni no tiene gente que tiene inteligencia relacional, tiene un buen manejo de finanza. Na no te cae de un debe grande, tiene que traer dos, tres trabajos, hasta no tiene que cuidar constante en baslag, familia te va de un estrés enorme, de un top 3 o top 4 de problemas que te quiebra relación, está problema financiero. Pasó a mi tín, así no tanto problema financiero, ¿qué te pasa? Está estrés, como te perde control, papi, ¿cómo está con mi casa? Papi, ¿cómo está con mi yo? Y era ahí, está. Pasó a mi tín, así no tanto que paga, entonces está en mi cabeza. No tiene habilidad de no, por, de no solamente por trabajo. Vos te enviaron si quieres, ah, sí, ah, trabajo, bueno, ok. No habilidad de por trabajo, trabajo está mitad, no está, no está, no está, no está, ah. Bom mês é por manter bom mês de budget. All right? A mim está claro, Nana. Traga budget e por manter bom mês de budget não está suficiente tampouco. Bom mês é por aumentar bom asset, não, bom anuens, não. Para cada vez, bota menos dependente de cheque de salário de aiera, etc, etc. Ok? Esse é o ponto número 3. Então, a gente por manejar sua finança, não, tá é tipo de de gente que não te põe é tipo de stress em sua família é gente que tem inteligência relacional não se descobri tá gente não que tem habilidade para manejar finanças tá é gente que tem inteligência relacional também está competente de paternidade criança de you essa kiko tá em meta de criança de you trabalha bom de criamento de seu yunan e ora que o yunan chega na nota 13, uma crise, maneira de vista, tu costa bem a boa ora que o yu adrenta de relação. Se não a preparar para isso aqui e não tem habilidade para criar yu de maneira que o yunan de vira gente na manhã que o Deus quer por governar na mesa. E é gente que tem competência e capacidade gente que tem inteligência relacional, gente também que tem raiz profunda de suela religioso. Nós achamos que gente não há que tem base espiritual, tem tendência com uma relação que dura bastante. Gente não que não mira missa como algo que na princípio não está bem como um coisa em mala. Isso é assim, irmão, como diz aqui, ok? A UPN toma tempo para planificar o casamento. Ok? Wedding planner, machanete, cerimônia, tudo coisa, bom em cada em outro. Pero não toma curso e preparação para o matrimônio, para a vida matrimonial. Então, a cerimônia está roupa bonita, mas duas lunas depois, não está divorciando, um ano depois, para sombra não arranha e hermente para por dil com uma família. Então, tem quadro, e como não tem hermente, não tem que com intuição tá suficiente para dar salir fora. Então, agora que não arranha nenhum problema, não por manejar. Para sombra, intuição não tá suficiente. Bom mestre, arranha e tools para por manejar uma relação. Awe. Ok? Espiritualidade está importante de com passou uma banda de
Ora como una vez que vos estás bien, Señor, estudiando antes de revelar, que gente que tiene una comunión con Dios, que está en la iglesia, etc., tiene tendencia a estar más feliz que están que no está en ninguna religión o no tiene tiempo para la iglesia. Me es un cosco un palo, pero mire, verde arriba, ¿verdad? O con fruta arriba. Ah, y por aguanta viento, y por aguanta sin tanto cosco. Pero este dicón es por aguanta todo el cosco, y pasamos su raíz está profundo en suela. Así na ahí también, ahora con nuestra raíz está profundo en suela, nos portin seguro, mi te pisa, nos portin seguro con nos lo que da verde arriba. Un ente pisa, con ende puta deal con tal y tal cosa, anto está contento, feliz, toca para sombra, es suela a bow, con su raíz está denje, está señor. Cuando pone que cualquier incidente y cualquier cosa que pasa, un taquibra na. Alright? Entonces, hay gente que tiene inteligencia relacional, ta e gente que tiene que maneja estas dos áreas que me ha mencionado. E de como menciona cada una de las áreas, me dice que si me no logra acabar, me menciona en acabar, ya voy a tener. ¿De verdad? Pero de como menciona la área, está para vos, arriba, ¿qué área en el problema que surge? Entonces, ahora, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para riba cada un die aria nan e ibisa ah ok po dice ok ah no mi ando tempo po dice ora e mi ti mesi mas conocimiento de lo que no se llama family management ok ah mi tengo by signa con nosa organizar po nos tiene reunión familiar uno dos po nos tiene reunión con nos mucho nan ok tres con nos ta compartir rol nan quien ta si kiko quien ta si torna cuatro qué día no está así esa que qué día no está así esa ya qué día no está así ese para tu rende para tu departamento haya tiempo entonces ahora es mi portín seguro okay con tu departamento está haya tiempo mis hace si me da bon da idea right sumamente importante ahora es para nos en qué área en el problema está por ejemplo un ende de business de Esta se trataba mi malo durante el día. Esta blaf ordenan. Blaf, blaf, blaf. Blaf, 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 blaf. Blaf, 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 blaf. Ok. Todo el día está barking me around. Ok. Sin embargo, anoche. Ey. Ey. Ok. Antes de enviar, me dicen, ¡ey, nada! ¡Tratame malo el día! ¡No, no, no! ¡No, no me hice cubi! ¿De verdad? Entonces, ahora que se está caso, no sé que hay que tiene problemas de manejo de intimidad. ¿Ok? Hay gente que quiere que sexta un acto de un momento y no sabe que sexta relacionar con inter relación. Entonces, falta de capacidad para manejar sexualidad está clave. Y no hay problema de cinta. Entonces, ahora nos tengo el papi arriba, sexualidad con nada. ¿Ok? Entonces, cada uno de estas dos áreas aquí está importante para sanar. ¿Ok? Importante para adquirir conocimiento en cuanto a para sombra y también está una bendición para la relación. ¿Ok? Luego nos van a ver qué está competencia. Lo que me acabo de mencionar hoy, voy a poder explicar de forma de una competencia. Por ejemplo, hay gente que sabe que está meta de familia, sabe que está meta de una relación, no tiene capacidad, si no tiene competencia, si no tiene habilidad de por que una relación que de una fase inicial, hace un commitment de una fase inicial, natura y otra diferente fase. ¿Okay?
E competência número 2 que um ente mesmo tem é um de por nutri na relação, ok? Ente tem a habilidade de por papia, e 5 language na de amor, para o ordo bisaki na, e tem a habilidade de por nutri uma relação, de se sa, kiko e tem que hasi, pa, e que da sinti, e cos nan, que tem que la sinti inicialmente, e essa também que tem que hasi, certo cos nan, que estava da hasi inicial, sigui hasi nan, si é que sigui sinti, ok? Esa es gente que tiene competencia número 2, que es competencia de esa compa nutri una relación. Y competencia número 3, por ejemplo, ahora que un ende esa compa manejar tiempo, familia, para lograr tiempo, para tu renda, estar contento. Y 4, ende esa con manejar, tiene competencia de por manejar diferencias, esa con anda y deal con gente que está diferente, fue ye, sin juzgarle. Sin juzgar a gente, sin categorizar como Satán, como malo, como bandido, como un ente loco. Okay? Cada uno de las competencias que vos mestre tiene, si vos quieres para vos relación agua dura. Acá me dice aquí que tengo competencia. Okay. Aquí que tengo competencia. Competencia es ahora que vos posees, vos tengo que posees, el conocimiento. Igual, tapé 5. Eu tenho que possuir também a capacidade, destreza, então eu tenho também a atitude. 3 coisas. Ora, eu tenho coisas na EI, nossa papia diz que tem competência. De com conhecimento. Ora, que a gente tem conhecimento, lagame bisa, por exemplo, que a família está passando dor de várias fases. Então, está desesperado agora que está em um de fase, não. Nem tampouco agora tem quase transição de fase, não. Passou uma vez, é qual que vai estar, essa aqui, por exemplo. Agora me diz, quanto faz? Tem fase relacional, tem fase também de ciclo de vida. Ok? Um ainda pode pleitar e diz, não, por isso não se tem fase de honeymoon, então diz que não se passa, tem fase de resolução. Não se vai, não se fase de honeymoon, depois não se passa de storm, então depois não se resolução, ok? É diferente fase, não é? Então, agora como está de storm, como está de tormenta, tem a primeira luna, não é? Está de problema, só me sabe que fase que está vira passageiro. Mesmo coisa também, agora como está de fase com o Tiner, ou qualquer um de outro fase, me sabe que está algo que está passa, porque eu tenho conhecimento de cada um de fase, não está bem? É mais, me dá preparar, adelantar para a fase, não, ok? Então, eu tenho conhecimento. Para a banda de conhecimento, eu tenho habilidade. Habilidade é capacidade de por deal com a situação, mientras a comida tem a fase E. Então, não somente você tem habilidade, mas você tem atitude. Roupa e gente tem conhecimento. E conhece roupa e gente. Hasta gente que, supostamente, está profissional de área aqui, que você acaba de divorciar. Agora me explica de como. Passou uma nota suficiente, tem conhecimento. Banda de conhecimento, bom, você tem capacidade, habilidade de por raciocínio coisas. Pero banda de seis meses tiene actitud también, motivación, ¿y qué? Si vos no tienes tres elementos en aquí, vos no tienes competencia. Vos tenés un ente que bien, es más, un ente que bien entiende, es cosa aquí, en el seminario aquí, pero su actitud no está correcta. Como su actitud no está correcta, entra va para practicar y para hacer. Es la tendencia, vos pondré que meses, ya que tengo que casar. ¿Ok? Pero entra saqué. Alright? Esse é o nosso problema. Nós sabemos roupicos, então tem igreja, esse é sucede constantemente. Nós temos roupi conhecimento, nós lemos roupi book, mas nós temos malo de parte de racimento. Ok? Nós não temos atitude para raci. Então, se você não raci, você não mira o resultado. É racimento até bíblico. Olha o Bíblia, Jesus, o papo de Éfeso, e diz Éfeso, vai perder para o meu amor. Está algo quando se vê aí bastante bom, de revelação. E sabe que me encontra, bobo? A perda, bobo, para o meu amor. A o que te sugerência de Jesus para a para o meu amor? A minha voz tem ainda de congregação que conhece. Eh? Começar a se é obra não que botava a tata se promen, tá pondo que botava é amor back, Bible. Onde é verdade? Espírito de profecia também tem a mesma coisa. Espírito de profecia tem a wak. Professar sem ação tá nul. De si nos tende, so, ¿no es verdad? Sa, loik, pues nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos sa, bon,
pero nos nota así, nos queda para el mismo camino. La gami bisabo kiko to un de un nutshell kiko to un de cosdang de más notable de consejería y de turcos de familia, o nos descubrí. El problema, un de problema tan grande está racimiento. Nos atende, ¿no verdad? Nos toma nota, nos tiene capacidad, nos tiene capacidad y habilidad, pero nos nota así, nos no tiene actitud y motivación para así y costuma lugar. Entonces, ahora, el turno de conocimiento nos queda pegar. Importante ahora es para nos vira gente nan kuta hasi. También importante para nos vira gente nan ku además de ting conocimiento nos hasi también. Miguel comisaro ant afke saki dis pa boanya bo verse di Bible, okay? Bible da ponesin aqui. Ku sabiduría un hogar ta wardu edifica y ku comprendimento eta wardu establece. Para un hogar dry bon, nos mester de conocimiento, nos mester de comprendimiento y nos mester que así es saque dry bon. Está tremendo y está top de bobanda que durante simán aquí, voy a venir para buscar conocimiento. Y está top también de bobanda. Ahora tarde, ahora que nosotros vamos a tener diferentes seminarios, vos quedas atrás y dices, hey, me que invertí en mi matrimonio y mi relación, y si me nota de una relación, por lo menos hay información para ahora me tiene, para ahora me tiene conocimiento, para ahora llegue el momento de aplicarme por aplique. ¿No es verdad? No es necesario examinar, Dios mío, te deducí que... ¿Ah? Mi que acaba así aquí. Dice para por tiene una idea de lo que nos se llama el ciclo de deterioro de una relación. Cómo nos descubrí que una relación está deteriora y acaba en nada. Número uno, para sombra y pareja no tiene competencia. Entonces, no tiene conocimiento, okay? No tiene habilidad y no tiene actitud. Como nang noting e koi play to the bini riba unje vlak nang kuma menciona e unje art kuma menciona e okay finanza manejo di tempo manejo di personalidad mal manejo di diferencia di género okay riba unje area e como nang noting conocimiento eta problema da bini okay ora che problema da bini play to pega com outra pessoa, nós não temos conhecimento, não temos competência, ok? Nós não temos habilidade, nós não temos atitude tampouco. É problema de virar um pleito, nós não estimamos outro, mas nós não temos competência. Agora, bom, nós estimamos outro, nós declaramos outro amor, mas nós não temos competência. Como nós não temos competência, também é dois, agora chega na fase dois, também pleito. Mestre bem pleito. Alright? Agora que o pleito vem, eu começo a sentir-me infeliz. Então, como você sai? Não, você coque em casa? Não, em casa para mim, sinta coque para mim, passei aqui. Ok? Eu tenho frustração, me tenho infeliz. Me quero um divórcio, me vou de coque. Não, em casa nenhum commitment para seguir. Ok? Depois de pleito, aí vai a minha frustração. E a frustração é a hora que dura luna, e acaba de desejo de divórcio. Me quer sale, me quer quebra. Então, para nós quebra é... ciclo é sumamente importante. Ora, vamos começar no número 1. Então, eu sei, o ciclo é ora de uma boa relação. Me tem que ganhar a competência, me tem o conhecimento, a habilidade e a atitude. E sei também que vai me na commitment, me que queda de uma relação. Me tem que ver de I got this. Eu estou indo bom, não estou feliz, ok? Mas me tem o conhecimento, me tem toda a coisa, ok? Não estou feliz, me queda, me quer um commitment. Então, de um commitment, e agora me fazer commitment, eu senti-me mais feliz ainda, me tem que experienciar e gozo. Então, agora me experienciar e gozo, me quer forever. Tem e gozo e então isso aí tá ibami na ai de matrimônio ai nang junto feliz conosco junto
duchi con nosta junto di compa sombra ma adquiri e competencia. Con Dios den su gracia y den su amor por ayuda a cada uno de nos como familia. De manera que nos por desarrollar nos inteligencia relacional, desarrollar e competencia nan ku nos mesetin, pa ora e riba nyun je vlak nan nyun de area nan ku ma menciona anteriormente e bon notin problema. Mientras tanto, ahora ki si tin kualke kos analisa wak riba kwa die area nan e botin kualke situasyon, anto dil trata na haya e conocimiento, trata na desarrollar e habilidad y trata na ting e actitud correcto y lobo enjoy matrimonio, lobo experiencia e gozo como da ting inicial e gozo e tambe ta sigi bai den e di dos fases, den e di tres fases, den e di cuatro fases y den tur e demás fases. Ku Señor porta cubo ta mi oración y mi deseo. Awe meinda. Okay. Vá alabar o meu amado junto conosco. Yes, bom, amém. Nós também canta. Cantica 422 para mim. 422 para mim. Bantur custima Deus. Antes cantica que estava bisa, nós está marchando. Nós não marcha sem tá. Então, banlanta, para nós ban marcha. Ok? Ora non sei che coro, non sta mai. Mang links che mi ha incontrato a Borex. Bon? Non sta come sa già qui. Marcia, ma non siega. Bon? Banco ne. Bantu. Balla che non scanta. Ehi. Che non scanta. Laga non sto alza, non sbor. Por mí, verdad, es un culo canta. Está pasando que lo conoce, que Dios con nosotros sirve aquí. Mayuche tata celestial. Mayuche tata celestial. ¿Quién es tingo así? Mayuche tata celestial. ¿Quién nos tingo así? Sí. Los meses pasan los dos. Canta y pisa. Tu Señor está bon. Los tur, vámonos. Prometo nos por llegar, ¿eh? Prometo nos por llegar. Sí, prometo nos por llegar, ¿eh? Prometo nos por llegar. Oh, es caer en la pisa. Nos turta marchando. Ok, otra vez subir. Vida de los dios.
Dio que será aquí. A quien no conozca. Pasó nuestro país. Marcha, Miruma, marcha. Si vacío nos ama, ya vacío nos turna marcha. Un día más, nos tur. Passion nostra marcia, vuoi sentire numa? Vuoi sentire numa? Non sta bene fare un cantica? Cuta bisa? Vuoi tamiru man? Nostra un famiglia. Vuoi tamiru man? Nostra un famiglia. Miru man, ora non si llega nel coro, no? Tene otro suman. Tene otro suman. Anto bise, vuoi tamiru man? Nostra un famiglia. Yes. Então agora a passar, agora década bota praise. Ela vem com a ideia aqui para nos ter em mão junto como congregação e assim. Deus bendiga na década. Bangune timbia timbia da duro pa mi por compronde con nostra vai for di otro con nostra vai for di otro assina lie anche con nostra arrive mes un caminda arrive mes un caminda nostra separa nos mes nostra separa for di nostra umana for di nostra umana Inan for di nos? Inan for di nos. Pero escucha, escucha. Pero a mí no te importa a mí qua iglesia vota vai. Si vota querer en Cristo a todos da un. Te relaxó? Te relaxó. Da lo que me cerco da nos por cambia mundo a Sumani, vos sumani. Anda pise. Vota mi rumba, no está un familia. Pues tu mami na mi mam. Mami na mi mam. Y junto nos lo tra. Y junto nos lo tra. Nos lo tra. De ora fue mi. Tu no está uni, malo no convence. Malo con por vencer. Siempre nos da un amor de ahí.
tu nos lo trae. De ora cu que vini back. Este no señor. No tiene un malo. Si siempre no está junto. Nos lo vence. Ok. Ok. Fete victoria. Yes. Amen. Matende. Amen. Fete victoria. Para nos vence. Satanás. Viruman carga bo fe. Carga bo fe. Son los cinco. Vence. E diablo. Bancune de nombre de Jesús. Amen. Bancune. Rondo más bendición, ¿no?
Senhor, nós te pedimos para benicionar cada quadro uma e estamos no poder de mesma maneira, Senhor, larga com tudo que a ordem do nosso Senhor, para o ordem usar para a obra, para ensinar para avançar para o Evangelho. Queda com cada de nós, nossa pintura está aqui em nome de Cristo Jesus. Amém. Romano, bom dia, um feliz sábado. Romano, nós estamos aqui na Arábia Saudita para acordar com outro semana, Romano, já domingo à tarde, nós arrancamos ali com nossa maravilhosa e poderosa campanha que o bom pode perder. Que bem, Romano, que começam a animar o fórum de aula, se vão preparar, pois nós vamos ter uma campanha toda fora de lugar aqui, me querendo estar parado, não ponendo, mas em todo caso, revelando sua graça. Nós vamos ter um predicador fora de merca, pastor Kate Albury, que vai estar junto conosco, e me tenho que invitar, pois eu não quero que a chance vai ser visado com outro simão, nós vamos guardar aqui não. E nós estamos se preparando, nós temos nossos estudantes, nós temos nossos amigos não, que meu querido irmão, legame com visão na motivação, pois se você tem plano de virar malo, pospone a maleza. Se você tem plano de morrer, cancela o morto. Morir depois do dia 30. Assim está, pois nós também temos um cita aqui dentro com Jesus, como não por perder. Que vem revelando sua graça, nossa atitude preparação para botar junto conosco durante de 12 semanas aqui, e também sei de maneira especial, nós que assim, é invitação forte aqui não, para se bom bobini, bintó. Bem para boa quem não há bem. Que bom Deus para bendicionar e que nós possamos celebrar a campanha que tudo foi.
¿no? Muy buenos días. Buen día, queridos hermanos. Feliz sábado. El día del Señor y el día de la familia, donde podemos adorar a Dios con toda alegría y con todo entusiasmo, como lo hemos hecho en este momento. Hoy quiero hablar de la necesidad de una nueva generación. Pero antes de hablar de la nueva generación, me gustaría que escuchemos un canto, un himno, que me gustaría que ese fuera el sentido de lo que debería ser nuestra familia, nuestro hogar. Quiero que pongan bien atención al mensaje, a las letras del canto, que es el ideal que Dios tiene de lo que debería ser todo hogar cristiano. Vamos a poner, por favor, el hogar, mi hogar. No, es el video, mi hogar. Cada uno se siente confiado. Tu hogar es donde cada miembro se siente amado. Es un lugar que fue diseñado para que sea sagrado. Cielo es tu hogar, una casa donde poder llegar, donde la humildad y el amor del Señor reina en cada rincón. Si hay momentos de dolor y temor, allí encontrarás consolación. Qué privilegio es saber que el Señor nuestra familia formó. Temor, alguien
encontrarás consolación. Y qué privilegio es saber que el Señor nuestra familia formó. Un pedacito de cielo es tu hogar. Familia formó. Y qué privilegio es saber que el Señor nuestra familia formó. Queridos hermanos que ya están casados, ese es el privilegio que ustedes tienen, que Dios formó su familia. Cuídenla, ámenla, vivan como Dios quiere, porque es un lugar sagrado la familia. Y a nuestros hermanos, hermanas solteros, que Dios les permita formar un hogar de este tipo, que sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Sueñen y oren a Dios y hagan una buena elección de pareja para que su hogar, el hogar que formen, también sea un lugar sagrado donde uno puede vivir en paz y en bienestar. En esta ocasión quiero hablar a una nueva generación, primero de adventistas, y también quiero dejar, desafiar la responsabilidad a los adultos, a los padres, a los tíos, a los abuelitos, la responsabilidad que tenemos de ir formando la nueva generación de adventistas, esa nueva generación de creyentes cristianos que sin duda alguna van a ver que la promesa final, la venida de Cristo, pronto será una realidad. Pero para eso necesitamos una nueva generación de cristianos más comprometidos con Dios y con el Evangelio. La Biblia nos habla desde un principio, cuando el pecado entró, que a causa de la introducción del pecado en este mundo, iba a haber una enemistad entre dos grupos. La Biblia solamente habla de dos grupos. La filosofía posmoderna, el hipermodernismo y la metamodernidad nos hablan de distintos grupos y usan la palabra tribus, diferentes tribus. La Biblia habla de dos y dice que habría una enemistad permanente entre estos dos grupos. Dice: haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y la descendencia. Insistentemente la Biblia habla solo de dos grupos. No importa que hoy el humanismo nos quiera convencer de una diversidad de grupos. Hay dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? El primero dice que Caín, ese es el primer grupo. La línea, el linaje de Caín sigue hasta el día de hoy. Y las características, dice, representan dos clases: Abel y Caín, hasta hoy. Y estas dos clases que comenzaron allá, dice que existirán hasta el tiempo del fin. Solamente dos grupos existirán hasta el tiempo del fin. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos grupos? Veamos la descendencia, el grupo de Caín. Caín dice que vivió para endurecer su corazón. Y además vivió para alentar la rebelión en contra de Dios.
Caín y su descendencia vivirían perpetuamente en rebelión contra Dios, contra la autoridad de Dios. Exactamente es lo que dijo Faraón cuando llegó Moisés y le dijo: Jehová me dice que dejes ir a su pueblo. Y dice Faraón: ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que se atreva a dar órdenes aquí en Egipto? ¿Quién es ese Dios? Aquí no reconocemos a ningún otro Dios. Y ese Dios aquí no manda. Y esa filosofía existe hasta hoy. Hay personas que dicen: ¿y quién es Dios para que a mí me mande? ¿Y quién es Dios que a mí me diga qué debo hacer o qué no debo hacer? ¿Quién es ese Dios? Esas personas pertenecen al linaje de Caín, que vivió para endurecer su corazón contra Dios, alentar la rebelión en contra de Dios, en contra de su divina autoridad. Y se convirtió en el jefe de un linaje de apóstatas, rebeldes en contra de la autoridad divina. Sus descendientes, dice la inspiración, que lo único que les preocupaba, la única razón para lo que ellos vivían era para el progreso material. No está malo que busquemos el progreso material, pero cuando el corazón solo anhela el progreso material y expulsa a Dios del corazón, ahí comienza el problema. El linaje de Caín, sus descendientes, vivirían solo para menospreciar a Dios. ¿Biblia? No. ¿Reuniones cristianas? No. ¿Cantos evangélicos? No. Despreciar, menospreciar las cosas espirituales. Y además, los caínitas se opondrían decididamente a todo lo que fuera divino. Una oposición clara, manifiesta, intencional, en contra de todo lo que es de Dios. Esa sería la filosofía de los descendientes de Caín, una de las dos clases que existirían hasta el fin del mundo. Por otro lado, tenemos que Adán tuvo otro hijo, una vez que Abel murió, Set. Y dice que este hijo debería ser el heredero de las promesas divinas, el de la primogenitura espiritual. Y noten, dice que mediante la gracia de Dios sirvió y honró a Dios. Dos características. Así sería la gente que seguiría el linaje de Set. Vivirían para servir y para honrar a Dios, contrario a los otros que dicen: ¿y quién eres tú, Dios? Estos dirían, vivirían para honrar y servir a Dios. Y dice que Set, que Abel, trabajó como Abel lo habría hecho de haber vivido, para cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a Dios. Este sería el deseo de los descendientes de Set. Vamos a trabajar, vamos a hacer actividades, vamos a planear un proyecto, vamos a tener una misión para tratar de convencer a la gente que vivan para honrar a Dios. Vamos a hacer proyectos, vamos a hacer actividades para animar a la gente que busquen a Dios, que lo amen, que lo obedezcan y que lo sirvan. Este sería la pasión de los descendientes de Set. Vivirían para honrar a Dios y preocuparse para que otras gentes que no conocen a Dios lo conocieran. Esas son las dos grandes diferencias. Y vamos a ver cómo este linaje se siguió extendiendo. Después vino Enoch, y de él se dice que había amado y temido y guardado los mandamientos de Dios. Dice que él pertenecía al santo linaje. Una pregunta que debemos hacernos insistentemente: ¿a qué linaje pertenecemos nosotros? ¿A qué linaje estamos formando a nuestros hijos? ¿A la nueva generación? ¿Qué identidad se está formando en la nueva generación? Enoch tenía bien claro su identidad: pertenezco al santo linaje, soy depositario de las verdades eternas. Estaba convencido,
de quién era él y por qué vivía y para qué vivía. Y esa es la convicción que debemos tener los cristianos en esta generación. Pero lo más importante, esa es la identidad que debemos darle a la nueva generación de adventistas, a la nueva generación de cristianos que está creciendo, porque el enemigo tiene otro plan. Conforme iba transcurriendo el tiempo, dice que estas dos clases, estos dos grupos, se iban diferenciando con toda claridad. No había confusión quién era de qué grupo. No, era bien claro. No estaba borroso el límite para decir, ¿y son cristianos o no son cristianos? ¿O son del mundo o son cristianos? Era claro a qué grupo pertenecía. ¿Por qué? Porque dice que en uno de estos grupos había total lealtad hacia Dios. Total lealtad hacia Dios. En cambio, el otro, desprecio a Dios. Desprecio a su palabra. Era claro. No había confusión. Y la generación de cristianos de hoy también tiene que ser bien claro. Nuestra lealtad es total hacia Dios. No puede haber un camino intermedio. O hay total lealtad hacia Dios o hay desprecio y desobediencia a sus mandamientos. La inspiración así lo dice, que hay un grupo de personas que decididamente siguen las enseñanzas y el gobierno de Satanás. Y hay un conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Y esta lucha, noten, dice que se va a fortalecer en cada nueva generación. Por eso es importante la preocupación que debemos tener de formar la nueva generación. Porque este conflicto entre la luz y las tinieblas se va a fortalecer conforme avanza y llega una nueva generación de cristianos. Por eso es que Moisés, si ustedes abren su Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 2, abran por favor su Biblia, Éxodo 10:2, nos dice qué es lo que hoy los cristianos tenemos que hacer para formar a la nueva generación de cristianos, la nueva generación de adventistas. Ahí las Escrituras nos dicen que los adultos, los padres, tíos, abuelitos, tenemos que conectar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dice, cuéntale a tus hijos y a tus nietos las maravillas, los hechos poderosos que Dios hizo en el pasado. Cuéntale para que ellos sepan. Y esto es importante, hermanos, para que ellos sepan. Cuéntale lo que ha pasado. Descríbele los milagros, porque esta nueva generación no vivió en la esclavitud de Egipto. No sabían lo difícil que fue y cómo Dios sostuvo a su pueblo en años terribles de esclavitud. Cuéntale. Y la generación que llegó a Canaán no sabían lo difícil que había sido. Por eso dice, cuéntale. Conecta una generación con la otra, porque si no saben lo que ha pasado, si no están conscientes del Dios maravilloso que hemos tenido y cómo Él nos ha acompañado en todas nuestras pruebas y en todas nuestras dificultades, se pueden desconectar. Y entonces la Biblia le pide a los cristianos, a los padres, que le cuenten. A la nueva generación le sigan contando estos planes que Dios tiene. ¿Voy para atrás? Perdón. Cuéntale y conéctalos y ayúdalos para que estén bien informados. Por eso es que Noé le enseña a sus hijos. Por eso es que Abraham le cuenta a sus descendientes. Y por eso es que los padres que salieron de la esclavitud le deberían contar a sus hijos.
Y cuando tus hijos dijeren, ¿qué significa este rito? Es tu oportunidad para que le cuentes, para que quede grabado en la nueva generación lo que significa este rito. Y de generación en generación lo sepan, que jamás lo olviden. Hay que contar esta maravillosa historia de la redención. Cuéntale. Y cuando esta generación llegó a la tierra prometida, hicieron un monumento para que le contaran a las nuevas generaciones, porque a medida que los años fueran pasando, los niños preguntarían, ¿y qué es este monumento? Y era la oportunidad de contarles las maravillosas historias, tanto del éxodo, la peregrinación y la conquista. El Dios maravilloso que les acompañó a vencer todas esas tremendas naciones paganas, idólatras, con ejércitos poderosos, y Dios les ayudó. Lo debería saber hasta la última generación, debería estar consciente de estos hechos maravillosos que Dios había hecho en el pasado. Porque cuando no conectamos a una generación con los hechos maravillosos que Dios ha hecho en el pasado, la nueva generación puede estar a la deriva. Los niños se desconectan, no saben, no conocen. Y mientras estos niños crecen, es probable que también tengamos una generación de jóvenes a la deriva, porque no están conectados con la fe de sus padres, no están conectados con la experiencia, las vivencias que sus padres han tenido, y se desconecta una generación. No solo debemos contar los hechos bíblicos del pasado, podemos contarle nuestras propias experiencias. Podemos contarle la experiencia de cómo se ha ido formando cada iglesia aquí en Curazao. Podemos contarle las dificultades que ha pasado la iglesia en Curazao para establecerse y que nuestros niños, nuestros jóvenes sepan. Es probable que cuando ustedes, los que son mayores en la iglesia, fundaron sus propias iglesias y este lugar no lo tenía la iglesia. Y los sacrificios y las ofrendas y el esfuerzo que los adultos, los ancianos hicieron para construir las iglesias, la nueva generación no lo sabe. Tienen cómodas asientos, cuando los que son cristianos de generación anteriores no tenían estos asientos cómodos. Disfrutamos de tecnología. Los primeros cristianos adventistas no tenían tecnología. Esfuerzos, sacrificios, cuéntale a las nuevas generaciones para que sepan el Dios poderoso que tenemos, para que no haya una generación a la deriva, porque la Biblia nos describe esto. Si ustedes abren el libro de Josué, por favor abran su Biblia, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 8 hasta el 10. Jueces capítulo 2, versos 8 al 10. Si abren su Biblia, vamos a encontrar una narración interesante, pero triste, muy triste. La Biblia dice en el verso 8, y murió Josué a la edad de 110 años y fue sepultado en su ciudad en Timnah-Hera. Y murieron también todos los ancianos que le siguieron a Josué. Esos hombres piadosos, arriesgados, consagrados, hombres y mujeres comprometidos que creían en Dios. Si Dios les decía, vayan y expulsen a los cananeos de esa tierra, aunque tengan carros cerrados. Y en aquel tiempo decir carros cerrados era la tecnología de guerra más infernal que existiera. Y Dios les decía a estos hombres y mujeres, vayan y yo estaré con ustedes. Y estos hombres y mujeres en el nombre de Dios, con menos tecnología de guerra, iban y enfrentaban a esas naciones con máquinas de guerra infernales, y Dios les daba la victoria.
Pero dice, murieron esos hombres y los ancianos que siguieron a Josué. Esos hombres que escucharon a Josué decirle, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, y vieron el milagro. Dios escuchó y el sol se detuvo. Pero todos esos hombres murieron. Esos hombres que habían sido impresionados por las poderosas murallas de Jericó, temibles e invencibles murallas de Jericó, impenetrables. Sus reyes y sus habitantes se mofaban, nadie podrá derribar las murallas de Jericó. Los mismos israelitas le preguntaban a Josué, ¿cómo le vamos a hacer? Confíen en Jehová. Y Dios nada más les dijo, caminen una vuelta un día, otra vuelta otro día, y por una semana den vuelta, y las mentes dudosas, pero así no se derrumban murallas, caminando, jamás hemos visto. Caminen, Dios me dijo que caminaran. Y el séptimo día Dios les dice, den 7 vueltas, así no se caen las murallas, pero Dios nos dijo que camináramos. Y en la séptima vuelta dice, toquen las trompetas. Y cuando tocan las trompetas y gritan, las murallas se desploman. Ante su vista se desploman las murallas. Jamás lo habían visto. Y ahora ven en los hechos poderosos de Dios. Y Dios dice, cuéntale a tus hijos. Ellos no lo vieron. Nosotros vimos. Delante de mis ojos las murallas se cayeron. Yo vi cuando el sol se detuvo. Cuéntale a tus hijos. Cuando el mar rojo se abrió y el Jordán se abrió y pasaron en seco, cuéntale a tus hijos los hechos poderosos de Dios. Pero dice, y murieron todos los ancianos que le siguieron a Josué. Y ahora está este versículo. Cuánto yo quisiera que este versículo no estuviera. Y dice, y después que murieron, todos los de esa generación, creció otra generación. Creció una nueva generación que dice allí que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Una generación desconectada de la fe de sus padres, de la historia de sus padres, desconectada. ¿Qué pasó con esta generación? Dice el verso siguiente. No conocían a Jehová ni las obras que Él había hecho. En consecuencia, dice, hicieron lo malo ante Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron y sirvieron a Baal y a Astarot. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Totalmente desconectados de la fe, de la historia de sus padres, desconectados. Mientras Israel se distinguía por ser la única nación que adoraba a un único Dios y que no tenían representaciones de imágenes, todas las naciones paganas tenían dioses para cada cosa, para el amor, para la guerra, para la lluvia, para el hambre, para todo tenían un dios y una representación de sus dioses. Y eso les llamaba la atención a los cananeos, a los filisteos, a los amorreos. ¿Y qué es esta fe? Están arrodillados ante un dios que no vemos. Y dicen que ese dios es poderoso para todo. Un único Dios para todo. Ellos si tenían alguna situación, ¿a qué Dios vamos? Con aquel Dios. Y tú ve con el otro Dios porque tu necesidad es otra. Y tú ve con el otro, la otra diosa porque tienes otra necesidad. Y estaba llena de dioses, de imágenes. Y ellos se asombraban que los hebreos adoraban a un único poderoso Dios del cielo y de la tierra. Y esto es lo que llamaba la atención a los cananeos y a los amorreos.
los distinguía que eran adoradores de un único y poderoso Dios. Pero esta nueva generación, desconectada de la fe de sus padres, dice que no conocían a Jehová, ni recordaban las cosas que Dios había hecho. Por lo tanto, hicieron lo malo. Dejaron al Dios de sus padres y sirvieron a los Baales. Esta generación se levantó. Y Dios nos previene de que no deberíamos permitir que se levante otra generación igual. Por eso se escribe el Salmo 78. Abran su Biblia, por favor. Salmo 78. Este es el salmo didáctico más grande, porque los salmos se dividen en varias categorías y una de esas categorías son didácticos, o sea, los que nos van a enseñar una lección importante. El Salmo 78 es el más largo de todos los salmos didácticos. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 8. Y ahí la Biblia comienza con una palabra: escucha, inclina tu oído, hablaré cosas escondidas que nuestros padres no las contaron, no las encubrieron, contándola a la nueva generación, los hechos poderosos de Jehová, sus maravillas y las cosas que Él hizo. Él estableció una ley en Israel y puso un mandato en Judá, que los padres le contaran a sus hijos, para que esto les cuenten a los que vendrán, y los que nacerán le cuenten a los que vendrán, para que pongan en Dios su confianza, no se olviden de sus hechos y no sean como sus padres, una generación infiel. Para prevenir que surgiera otra vez una apostasía, una indiferencia, una irreligiosidad en la nueva generación, el salmista dice: cuenta, primero escucha. Escucha lo que yo te voy a contar. Y tú le debes contar a los hijos que nacerán. Y los que nacerán se lo cuenten a los que se levantarán. Para que acontezcan cuatro cosas. Uno, pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras maravillosas que Dios ha hecho. Que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación infiel y generación desleal. Queridos hermanos, pueden surgir una generación de padres infieles, que no seamos ni ustedes ni yo. Pero dice que no sean como sus padres, que no le contaron a sus hijos, que no los conectaron con la fe de sus padres y dejaron, descuidaron que esta nueva generación se fuera diluyendo, que esta nueva generación se fuera perdiendo, que a esta nueva generación no le importara nada y que se fuera convirtiendo poco a poco como aquella generación que decía: ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Dios que me diga si sexo o no sexo? ¿Y quién es Jehová que me diga si sábado o no sábado? ¿Y quién es Jehová que me diga, Jehová no reina acá? Para que no se levante esa nueva generación, el salmista escribió este versículo, esta porción. Cuéntale a tus hijos las maravillas que Jehová hizo. Cuéntale. Y que esta generación se lo cuente a la otra y a la otra, y los que nacerán lo sepan, para que pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de sus obras, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación infiel. El riesgo es que haya una generación de padres que la Biblia llama infieles. Ay, mis hermanos, yo espero que ni ustedes ni yo seamos esos padres, madres, tíos o abuelitas que seamos infieles. Yo no quiero ser. ¿Quieren ustedes ser ese tipo de padres y madres y tíos y abuelitos infieles? Yo no quiero. Yo espero que ustedes no quieran.
Para eso Dios nos pidió que le contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros sobrinos. Por eso Moisés también había escrito que le contáramos a nuestros hijos. Si abren por favor su Biblia en Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 4 hasta el 9, vamos a ver que Moisés está preocupado por el legado que debemos darle los padres a nuestros hijos. Oye Israel, dice el verso 4, la misma palabra que el Salmo 78, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Noten, primero deben estar en tu corazón y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tus brazos y como frontales entre tus ojos, y las pondrás en las puertas de tu casa. Cuéntale, cuéntale a tus hijos, conéctalo con la fe de tus padres, conéctalos con la historia de tu pueblo, que sepan la misión que tienen, cuéntale. Y por eso se escribe esta famosa oración. Es la oración más famosa en la comunidad hebrea desde entonces hasta hoy. En cada comunidad hebrea, las primeras palabras que debe decir un niño antes de decir papá, mamá, leche o pan, antes de cualquier palabra, a un niño hebreo se le enseña que diga Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esas son las primeras palabras que debe aprender un niño hebreo para que sepan la historia de sus padres. Y en español le decimos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo niño hebreo debe saber esas como sus primeras palabras en la vida. Y cuando un anciano está por morir, las últimas palabras que debe decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la fe israelita. El único Dios a quien deben servir y quien deben adorar es el Dios de los cielos. Y esta lealtad debe estar a toda prueba de generación en generación. Y por eso cada día se repite esta oración. Y cuando comienzan las horas sagradas del Shabbat, se escucha, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y repiten toda esta oración. Yo les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a repetir esta oración. Es una oración que no solo le pertenece al pueblo hebreo, le pertenece al pueblo adventista, al pueblo de Dios, al pueblo cristiano también de hoy, donde tenemos la responsabilidad de honrar al único Dios verdadero, servirlo a Él y compartir la fe con nuestros hijos para que lo sepa toda la generación. ¿Tienen su Biblia abierta? Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Quizá vamos a tener diferentes versiones. Yo voy a iniciarlo y ustedes van a seguir leyéndolo, pero no corran en la lectura, no es un maratón para ver quién llega primero. Vamos a darle la lectura pausada para que entendamos. Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás, fuerte, amén. Pueden tomar asiento. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón.
¿Y cuáles son esas palabras? El verso 2 y el verso 3 lo dice: estos son los mandamientos y estatutos que Jehová tu Dios me ordenó que los enseñase para que pasáis a la tierra que has prometido, para que te vaya bien a ti y a tus hijos todos los días en la tierra a la cual entráis para poseerlas. Esas son las palabras que deben estar en tu corazón, las enseñanzas de Dios. Y por eso dice: cuéntale a tus hijos. Y esta es la oración que se hace todos los días. El padre, en ausencia del padre, puede ser el tío, el abuelito, la madre, comienza la mañana diciendo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shen, Kevod Mahulto, Leolam Baed, Beahabachta, Ed Adonai Eloheja, Behol Lebabeja, Ubehol Nefasheja, Behayu Ha Devarim, Ha Ele Asher, Anohimet Sabeja, Ha'ayun al Lebaneja. Y sigue la oración. Se la recité en hebreo, por eso no entendieron el papiamento. Cuéntale a tus hijos. Repítesela en la mañana, en la tarde, en tu casa, en el camino. Cuéntale, háblale de ellos. Eso es lo que Moisés quería, hermanos, que conectáramos a nuestros hijos y a la nueva generación. Y eso lo sabía cada padre. Por eso Salomón, en una oración intercesora que él hizo, dice: esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres. ¿Notan la conexión? Que Jehová esté con nosotros hoy, como estuvo con nuestros padres. Y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y decretos que mandó cumplir a nuestros padres. Padres, tíos, abuelitos, hermanas, hermanos solteros que tienen sobrinos, vayan a la cama de sus hijos en la noche. Antes que se duerman o cuando ya estén dormidos, haz esta oración: inclina el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi sobrina, de mi nieto, inclina su corazón hacia ti para que ande siempre en tus caminos. Esté dormido o esté despierto tu hijo, tu hija, el pequeñito, el grande, haz esta oración. Que Dios incline el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu sobrina hacia Dios. Recuerdo que un padre, preocupado porque su hijo de 20 años no andaba en muy buenos caminos, pero este padre había decidido todas las noches ir a orar con su hijo. Y cuando el hijo ya estaba dormido, el padre se arrodillaba y oraba. Y le pedía a Dios por la salvación de su hijo. Y el hijo, sabiendo que el papá iba a orar con él, porque le contó la mamá: todas las noches tu papá va a orar por ti. Entonces, curioso, quiso orar para ver qué le pedía el padre a Dios. Y se hizo que estaba dormido. Y llegó el padre, se arrodilló y le dice: Señor, si este hijo no va a volver a ti, si este hijo se va a apartar de ti, llévatelo, Señor. Llévatelo ya. Mañana, si es posible, Señor, pero que no se pierda mi hijo. El muchacho estaba oyendo. Y dice: mamá, ¿y todas las noches mi papá va a hacer esa oración? Sí. Llévatelo ya, Señor, para que no se pierda, para ver si así se salva. Llévatelo, Señor. Y saben que el muchacho se preocupó. Antes de que Dios me lleve, mejor regreso. Y miren, ahí funcionó. Yo no les digo que hagan esas oraciones si algún hijo de ustedes, ¿verdad? Muchachos, si alguno de ustedes está fuera de la iglesia, no le estoy diciendo a su papá que vaya y ore así, ¿verdad? Que le diga: Dios, llévate a esta muchacha mala y pecadora. No. Pero aquí funcionó.
Señor, inclina el corazón de mi hijo, de mi hija, a ti, Señor, para que yo ande en tus caminos. David hizo la misma oración, por eso es que Salomón lo hacía, para que confirme Jehová la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan mis caminos y andan delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de David. Que nuestros hijos no falten el día que Cristo venga, hermanos. Esa es la oración que debemos hacer. Y así oraba David, mi Dios, yo te pido que cumplas a mis descendientes, o sea, a mi familia, estas promesas que me acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre glorificado. ¿Qué pasó? Para que tu nombre sea siempre glorificado y todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. ¿Nota la oración que debes hacer? Papá, mamá, tío, abuelita, para que ellos se mantengan siempre en tu servicio. Que la nueva generación de adventistas sea fiel, sea leal, sea comprometida, sea consagrada y se mantenga sirviendo a Dios mientras la población no cristiana vive su vida, el estilo de vida que ellos prefieran, que nuestros jóvenes se mantengan fieles y puros a Dios. Haz esta oración. Cada mañana lloro por mi hijo y por mis nietos. Señor, que mis nietos se mantengan siempre en tu servicio. Se espera que los adultos, la generación de adventistas antigua, viva para enseñarle a la nueva generación de adventistas. Eso es lo que hizo Josué cuando él estaba dejando su responsabilidad. Quería dejarle a la nueva generación de creyentes que sirvieran a Dios. Y por eso él los desafió y les dijo, si ustedes quieren servir a los dioses que servían nuestros padres cuando estaban allá en Aram, o le quieren servir a los dioses de los cananeos en cuya tierra habitáis, descojan a mí y mi casa, nos los servís, Señor. Compromete a tus hijos, compromete a tus nietos, compromete a la nueva generación adventista que tenga una identidad a toda prueba, que nada los distraiga, que nada los comprometa, que amen a Dios por sobre todas las cosas, que sirvan a Dios en toda circunstancia, que resistan las atracciones que el mundo tiene y que el mundo ofrece, tentaciones estupendas, maravillosas, seductoras y poderosas, pero que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras sobrinas sepan que ellos viven para honrar y para servir a Dios. Que no sea como aquella generación que no conoció a Jehová, ni conocía las obras que Dios había hecho, y se olvidaron de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya hubo una generación que se perdió. Hubo una generación que se perdió por completo, arrodillados ante los Baales. Si nosotros nos descuidamos, la siguiente generación de creyentes cristianos adventistas se puede perder. ¿Y dónde está la generación que va a venir, va a ver a Cristo venir en gloria y majestad? ¿Dónde está esa generación como la que nuestros jóvenes bien preparados y consagrados predicarían al mundo que Cristo viene pronto? ¿Dónde está esa generación? La necesitamos preparar ahora. Ahora. La historia del mundo llega a su fin.
Cristo pronto vendrá en gloria y majestad. Todas las profecías señalan que muy pronto, desde el Orión, Cristo vendrá para cumplir su promesa eterna. Para que la historia del cristianismo termine, pero termina con la venida triunfante de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un pueblo ansioso, un pueblo lleno de fe, esperándolo, que dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa generación? La necesitamos formar. Por eso Josué, sabiendo que era su último día, ahí frente a los valles hermosos, dice: a mí y mi casa no os lo serví, Señor. ¿Quieren ustedes, hermanos, hacer ese compromiso hoy? Les invito a colocarse de pie. Y les voy a pedir que con voz de trueno repitamos este versículo en el lenguaje hermoso del papiamento que ustedes bien dominan. Que se oiga, que llegue hasta el cielo como una oración, para que si mi hijo está queriéndose apartar de Dios, sepa quiénes somos nosotros. Vamos a leerlo. A mí que Dios bendiga a su pueblo y Dios bendiga a la nueva generación de adventistas. Amén. Tomen asiento. A mí y mi casa nos lo sirve, Señor. No sé alguna información que nos quepa para pagar bon atención a nan. Pues nan ku a reservar comida y a pagar online para poner registros por recibir sticker que nos portuma nos comida nan. Y pues nan di asociación también nan hay un carches na aquí que nan portuma nan comida. No sé seguro que la mayoría de ese arreglo, pero si no hace ese arreglo, vamos a tener tarde cuarto pasado de dos. Si no hace si no puede quedar conmigo con nosotros, pero si no hace arreglo para quedar conmigo, cuarto pasado de dos, la temperatura debe estar con nosotros, por seguir con nuestro programa. Si ainda por ti pregunta, tiene un carro para atrás, como por ahí, que por pregunta, no hay ninguém, así no puede estar, no tiene panel, y pregunta por favor de contestar. También, a ver, nos lo baitín, diferente presentación simultáneo. Entonces, hablo por escoger de cuál presentación lo voy a querer, escucha. No sin entre otro, manejo de mucho nan, con problema de comportación. No sin con lo que crecimiento, felicidad y realización de vos sueño nan. Anatomía y fisiología de relación sexual. First help de momento de crisis. Caminda para recuperación. La que tema aquí han pasado de momento y para buscar evitar de un cuá tema lo que va. Nos agradecemos que vos estabas todos conosco. No va, pues son el preestim lo está aquí en Ampa durante algún bendición espiritual por mí conosco. Va. Yes, y nos lo haces aquí junto. Nos candica tema por favor, acompañanos, riba pía, fascínanos por canta, es aquí, junto. Nos está bien y junto, como familia nos da, tenemos junto, para nos una alabanza a Dios, cua manda suyo. Como familia.
contento con nuestra escuela. Sí. Fácil, pero no sabe con nada más importante. No sabe con nada más importante. Danos decisión. Danos decisión. De adversidad, pero mantenemos fe. Manteniendo que da unir. De ora Cristo vi. E visa a mim e mi casa. Nós nos sirve, Senhor. Amém. Nos sirve, Senhor. Escorre bom mês. Quem há, vou nos sirve. Agora, por favor, não haga nada estrobado. Escorre para você, Senhor. Visa a mim e mi casa. Nos lo sirvi, Señor. Nos lo sirvi, Señor. Bambise tu Jesús de familia. Feliz nos cas. Feliz nos cas. Volve, bise. Jesús de familia. Feliz nos cas. Senhor, passina conosco por família na povoada e querer que seja que saque também, Senhor. Agora que nós vamos break para ele, duas partes também, Senhor, que está conosco cada um e conosco por vir back a trove para a seguinte parte, nossa pedida está aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém.